Y hay dos cuestiones. Una es un rediseño de lo que es todo el conjunto de la Castellana hasta Atocha, que tiene que ver con ampliar, mejorar el espacio peatonal, introducir carril bici y, desde luego, introducir plataformas reservadas mucho más dinámicas para los autobuses y que el transporte público vaya mucho más rápido y menos congestionado por la Castellana. Y luego otra cuestión tiene que ver con el diseño concreto del Salón del Prado, ¿no? Que ahí, desde luego, hay un proyecto que desde Ruiz Gallardón, como bien habéis dicho, pues lleva deseando la ciudad y que desde luego tendría que compaginar con algo de tráfico y con algo de tráfico de transporte público también, de taxi y de autobús y con bici, pero con una mejora de la calidad peatonal, ¿no? Devolver al Salón del Prado un poco lo que fue históricamente. Hay algunos diseños y se está trabajando técnicamente. En todo caso, será un proyecto de la próxima legislatura, pero ya digo que yo creo que es un proyecto muy anhelado por la ciudad desde hace muchos años, que ha tenido muchos problemas porque tiene que dar el visto bueno muchas instituciones, me la Comisión de Patrimonio, en este caso además va a ser patrimonio de la UNESCO, y yo creo que es un proyecto bonito que ya digo que pondremos en marcha en la próxima legislatura, pero creo que es interesante no solo pensar en el Salón del Prado, sino en una mejora de toda la Castellana, ya digo, con una plataforma reservada para autobuses mucho más rápida, con carril bici y con mejora de las aceras.